Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La salud sigue siendo nuestro punto de encuentro y nuestro objetivo principal es brindarles las herramientas y la información necesaria para fomentar la prevención de enfermedades. Comenzamos la edición del día de hoy con nuestro asesor médico y referente de la oncología de nuestro país, el doctor Luis Ubillos, quien se dirige a nosotros de esta manera. El cáncer es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Es la segunda causa de muerte. Registramos aproximadamente unos 13.000 casos por año y unas 8.000 muertes por año. Esto no quiere decir que Uruguay tenga una incidencia mayor a lo que debería tener, ni que es particularmente un país en que hay más casos de cáncer. Se debe que Uruguay tiene un perfil epidemiológico muy parecido al de los países desarrollados. Esto quiere decir una expectativa de vida que es buena, una alta expectativa de vida, y además tenemos controladas otras causas de muerte prevenibles, de muerte precoz, como pueden ser las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, los uruguayos vivimos más y por lo tanto tenemos enfermedades no transmisibles como principales causas de muerte, dentro de las que están las cardiovasculares y las oncológicas, el cáncer. ¿Existen factores de riesgo que son no modificables? Por ejemplo, la edad, como ya comenté, esta enfermedad se vincula más en la medida que más avanza la edad. Por lo tanto, estos son factores de riesgo no modificables, así como el sexo. El cáncer de mama, por ejemplo, tiene una gran incidencia en el cáncer en la mujer. Por lo pronto, el 99% de los cánceres de mama son en mujeres. Por eso los llamamos factores de riesgo no modificables. De todas formas, tenemos también factores de riesgo que sí son modificables y en los cuales nos podemos concentrar en hacer modificaciones, sobre todo del estilo de vida, para poder intentar prevenir la enfermedad o disminuir el riesgo. Estos son los que están vinculados a los hábitos. Por ejemplo, el tabaquismo. Uruguay está haciendo un esfuerzo muy importante en lo que es la disminución del hábito tabáquico, ya desde hace varios años, y hay que seguir con este esfuerzo, hay que seguir con la reducción del hábito tabáquico y también prevenir que se adquiera, sobre todo en las personas jóvenes, cuando empiezan a fumar. Este hábito se relaciona en un amplio porcentaje con el desarrollo de cáncer, y no solamente de cáncer de pulmón, sino de otros, como pueden ser los tumores de la esfera otorrinolaringológica, boca, cuello, y por otro lado también los tumores urológicos, entre otros, porque son varios los tumores que tienen vínculo con el tabaquismo. La exposición solar, ahora que estamos en verano, también cobra una importante jerarquía, porque tenemos que saber que podemos evitar una exposición solar excesiva o por lo menos en horas que no está recomendada la exposición, entre las 10 y las 16 horas. Y cuando nos exponemos al sol es importante tomar las medidas de protección, como puede ser el uso de filtro solar y de ropa con filtro ultravioleta, de ser posible utilizar, y lentes de sol. Esto hace también una protección de la piel que va a repercutir en un menor desarrollo de enfermedades como el melanoma u otros cánceres de piel que son incluso más frecuentes. Otros factores de riesgo modificables son la dieta. Tener una dieta saludable y equilibrada nos permite también modificar estos factores de riesgo. Y por otro lado, el mantenernos normal peso y hacer ejercicio físico es también un elemento protector para el desarrollo de cáncer. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Y hoy Florencia González de Vital Center responde a consultas sobre un tratamiento de última generación que trabaja la masa muscular tonificando y definiendo la figura en unas pocas sesiones.
Estamos hablando del tratamiento HIFEM, el cual trabaja a través de electromagnetismo y realiza 20.000 contracciones abdominales en 30 minutos. Estas contracciones musculares son contracciones supramáximas, las cuales no pueden realizarse de forma voluntaria con el ejercicio físico, y lo que hacen es generar una reestructura en el músculo, generando hipertrofia e hiperplasia, lo que significa que genera nuevas fibras musculares y estas fibras musculares aumentan su volumen. Este tratamiento a su vez hace que se genere adrenalina, lo cual genera la lipólisis celular, por lo que también estaríamos reduciendo centímetros a la vez que trabajamos nuestra masa muscular. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento? Que no generan ácido láctico en el músculo como el ejercicio tradicional, y se puede tener muy buenos resultados tanto para tonificar como para definir nuestra figura para aquellas personas que ya están haciendo deporte, y son solamente 4 sesiones que se realizan en 2 semanas, 2 veces por semana, por lo que los resultados son realmente rápidos y tienen resultados posteriores a las sesiones, ya que sigue actuando en nuestro cuerpo durante 2 semanas o 1 mes. Las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es tener una hidratación correcta para poder hacer la eliminación de estas grasas que hablamos anteriormente, que la persona también pueda hacer estiramientos al igual que los hace luego de hacer deporte, y que no tenga presencia de metal en la zona, ya que, como comentamos anteriormente, este tratamiento se realiza con electromagnetismo. Por lo tanto, los invitamos a comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder evacuar todas sus dudas en una evaluación previa sin costo realizada en nuestras instalaciones. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Sobre cuáles son los síntomas de un ACV, nos informamos con nuestro asesor y director médico, el doctor Blauco Rodríguez. Es importante que la población sepa que ante alguna sintomatología de esfera neurológica a grandes rasgos, pérdida de la capacidad de hablar, alteración en la articulación de la palabra, pérdida de fuerza de algún miembro superior o inferior, estos son elementos que nos ponen en señal o en peligro de que esa persona puede estar presentando un accidente cerebrovascular, una enfermedad tiempo dependiente por excelencia, dado que la rapidez y la presura en la consulta va a hacer tener un pronóstico vital inmediato y un pronóstico funcional totalmente diferente. Si la persona consulta de manera rápida, se le pueden hacer fibrinolíticos y esto puede hacer que el paciente quede absolutamente sin ningún tipo de secuela. Más si tenemos en cuenta que la población uruguaya es una población que sufre sobre todo de enfermedades vasculares, como infartos y accidentes cerebrovasculares, por los altos factores de riesgo cardiovasculares que presenta, y que los pacientes que no consultan a tiempo, la mayoría van a quedar con secuelas muy importantes. O sea que ante cualquier sintomatología neurológica de este tipo de características, es fundamental que consulten de manera inmediata. Los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden ser pérdida de la capacidad del habla, alteración de la articulación de la palabra, pérdida de fuerza de miembros superiores o de miembros inferiores, pérdida de la sensibilidad de algún sector del cuerpo. Pueden darse actos cotidianos como que alguien va a agarrar algo y de repente se le cae de la mano. Cualquier síntoma de estos, una alteración de los rasgos faciales hacia un lado o hacia el otro. Ante cualquier síntoma de estos podemos estar ante la presencia del comienzo de un accidente cerebrovascular. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Uno de los problemas más frecuentes de la vida cotidiana es la sensibilidad dentaria. Contamos con tratamientos combinados de láser con barniz, que es increíble cómo en la primera sesión el paciente nos cuenta que ya siente esa sensación de alivio, sensación de disminución de la sensibilidad, que se va incrementando con los días. Por eso les recomendamos que consulten por estos tratamientos combinados de láser con barniz para disminuir la sensibilidad dentaria y obtener una mejor calidad de vida.
para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Vascua D es una importante ayuda en el tratamiento del cáncer. Posee un importante efecto citotóxico, resultando un producto natural con efecto antitumoral, regenerativo e inmunoestimulante, sin efectos secundarios y compatible con cualquier otro tratamiento convencional que esté realizando el paciente, disminuyendo sus efectos adversos al actuar como hepatoprotector. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.uy. Hold. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables, y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. Los síntomas, las causas y el tratamiento de la lipomatosis es el tema que aborda hoy la doctora Gabriela Novera. Hablando de lipomas, destacamos que estos se pueden presentar de forma solitaria, como una tumoración de partes blandas única en el cuerpo, o pueden presentarse como lipomatosis. Si bien esto es menos frecuente, es más frecuente que se dé en el sexo masculino. La lipomatosis también pueden tener una distribución en diferentes partes del cuerpo, a nivel del tronco, a nivel de lo que es el abdomen, la pared abdominal, en el hombro, en la región escapular y en el dorso. Son las zonas más frecuentes. ¿Qué es lo que caracteriza la lipomatosis? Es la presencia de más de 3 lipomas en el organismo. Hay varios tipos de lipomatosis, la lipomatosis sistémica o lipomatosis de Madelung, que se caracteriza por presentarse fundamentalmente en el dorso y en el abdomen. Son tumores benignos de partes blandas con el diagnóstico de lipoma, distribuidos en diferentes partes, habitualmente con una historia asintomática. También está la lipomatosis de Derkun, que se caracteriza por presentar dolor. Los lipomas tienen dolor por compromiso vasculonervioso. Destacamos que estos pacientes, fundamentalmente el Derkun, tienen una historia hereditaria, si bien la etiología es desconocida. El tratamiento de la lipomatosis, el tratamiento se puede ir realizando de forma secuencial la resección quirúrgica de los mismos, al igual que la del lipoma solitario, destacando que hay que elegir cuál lipoma resecar. En conjunto con el paciente, fundamentalmente es personalizado, y habitualmente el que se realiza la resección es el que es más grande, el que le molesta y el que le duele. Es fundamental el estudio anatomopatológico de la pieza luego de la resección. Y habitualmente es un procedimiento sencillo que se realiza obviamente en bloque quirúrgico bajo anestesia local. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Basándonos en sus solicitudes, consultamos a la doctora Iliana Sousa sobre la dermatitis atópica. La dermatitis atópica la vemos desde el neonato, desde el recién nacido hasta el adulto. Se presenta en el recién nacido como una erupción que puede ser desde lo cefálico hacia lo caudal totalmente o en partes. A veces se afecta solo la parte de la cabecita y no el resto del cuerpo. Y a medida que el niño va creciendo, que la persona se va desarrollando, van cambiando el lugar donde se afecta la piel. Es muy común en el escolar, en el adulto, que veamos afectación de pliegues en la dermatitis atópica. Pliegues donde vemos ese eritema, ese rojo, con cascaritas pequeñas, con intensa picazón.
Y esos niños sabemos que, como la alergia es una condición heredada, pueden presentar en algún momento de su vida ya no manifestaciones de piel, sino a nivel de la parte respiratoria, lo que denominamos asma. Entonces tenemos que estar advertidos y explicarles a los papás que a lo largo de la vida, bueno, esto va a ir y venir. Es una patología crónica y va a tener sus empujes y remisiones. En el caso de las recomendaciones para estos niños alérgicos o atópicos, como los llamamos nosotros, son niños hiperreactivos. Reaccionan exageradamente frente a múltiples sustancias que hay que nos rodean o elementos que nos rodean, porque el polvo, los ácaros, el polen de los árboles, son numerosísimos, los alimentos. Los alimentos que contienen picantes, los embutidos, el queso también es muy picante, cuidado. Dentro de los pescados, los mariscos, siempre les advertimos. Y la parte de los enlatados y los productos que vienen en caja, recuerden, los colorantes, los conservantes, siempre tenemos que eliminarlos. El niño alérgico no debe tener en su dormitorio alfombras, no debe tener cortinas, esto es situación ideal. No deben entrar las mascotas a un cuarto de un alérgico. Me ha pasado personalmente muchas veces niños con erupciones terribles que duermen con su gatito o con su perrito. Y bueno, a veces la única medida que tomamos, casi que única, ¿no? Porque por supuesto que lo medicamos al paciente, es quitar ese animalito del cuarto y el paciente se curó. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Y hoy el doctor Antonio Balatti se refiere a una de las causas más frecuentes de la disfunción eréctil. Las causas son muchas. Podemos tener una primera división clínica en causas orgánicas, las más frecuentes, y causas psicológicas. Dentro de las causas orgánicas, vamos a comenzar a hablar de la causa más frecuente, la causa vascular, que tiene una presentación clínica lentamente progresiva, que se mantiene en el tiempo. Los hombres seguramente notan pérdida de las erecciones matinales espontáneas, que es un mecanismo normal que tenemos los hombres, como tampoco tienen una buena respuesta eréctil a la autoestimulación y poco respondedores a la medicación vía oral si el paciente ya viene tomando medicación proerectógena. Los factores de riesgos para las causas vasculares son los mismos factores de riesgos que para las enfermedades cardiovasculares, es decir, diabetes, sedentarismo, estrés, el hábito de fumar, el alcoholismo. Lo trascendente de esto es que las enfermedades, la disfunción eréctil se manifiesta en promedio 24 a 36 meses antes que un evento cardiovascular mayor, es decir, un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular. La automedicación, que generalmente es conocida por todos, lo que genera es una vasodilatación y por un tiempo variable puede tener una buena respuesta. Pero la etiología de fondo va a seguir avanzando y muchas veces el paciente debuta con un infarto cardíaco. La importancia del tema, reiteramos, el 80% de las causas orgánicas vasculares tienen un marcador centinela precoz, una enfermedad cardiovascular oculta que se debe tratar la enfermedad de fondo. El tratamiento, hay muchos tratamientos, pero es importante mejorar el síntoma, como lo hacen las medicaciones comunes, pero un camino más importante preventivo es ir tratando la causa que generó la disfunción sexual eréctil. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. Durante este mes en Cooptica contamos con una promoción única para usted. Armazón. Más cristales orgánicos con antirreflejo a tan solo 2.500 pesos, más 6 meses de garantía en su armazón. Somos Cooptica, la mejor forma de ver el mundo.
Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2411-2000. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home. No más cloro en su piscina. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. Presenta Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo, estamos para cuidarte. Sobre el por qué se recomienda la medicina regenerativa para problemas de rodilla, nos responde la doctora Jacqueline Morales. Nosotros recomendamos la medicina regenerativa en rodilla y especialmente este tipo de patología en articulación de rodilla porque es una patología muy frecuente que produce mucha dificultad y mucha disfuncionalidad en el paciente. Con la medicina regenerativa en nuestro instituto logramos recuperar el cartílago y evitar de esa manera el dolor, volver al paciente a su vida normal y quizás evitar una prótesis. Entonces, lo que apuntamos en la clínica CEMER es no solamente tratar el paciente en el agudo, en el dolor, en la imposibilidad funcional, en todo el trastorno que le implica al paciente la patología de la rodilla, sino simplemente tratar de prevenir los daños articulares que se traen de herencia. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Estamos en un momento donde toda la humanidad se está planteando hacia dónde va nuestra salud. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra salud? Y lo mismo nos estamos planteando los médicos. Evidentemente, la forma en que estamos utilizando para tratar a los pacientes no está siendo efectiva. Debemos hacer que los pacientes también sean responsables de su salud. Y para eso, la persona necesita tener conocimiento, porque si no conoce su cuerpo y cómo cuidarlo, no puede hacerse responsable de él. Y es ahí donde está el punto de quiebre para que la medicina en general deje de basar sus tratamientos únicamente en fármacos. Y en este momento, no solo las personas, sino también todo el ámbito médico está replanteándose eso. Y en este camino vamos, pero para eso tenemos que ir haciendo múltiples cambios. Como por ejemplo, empezar a hacer nuestro el tener y llevar una vida saludable, como es hacer ejercicio, como lo es consumir alimentos orgánicos, que son los que son más ricos en nutrientes y al no tener pesticidas y sustancias tóxicas, no compiten con los nutrientes que necesitamos. También el tratar de empezar a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestras barreras hacia las infecciones y hacia otras enfermedades. Por eso es fundamental mantener el intestino con un tránsito intestinal adecuado, hacer una limpieza del intestino mediante la hidroterapia de colon, que es la mejor forma de hacerlo porque logramos limpiar todo el intestino. Todo el colon, que es 1.5 metros de colon. No es lo mismo que hacer un enema porque solamente limpiamos 20, 30 o 40 centímetros con un enema. Con la hidroterapia de colon logramos la higiene de todo el colon. Y a partir de ahí fortalecer la inmunidad aportando probióticos y aportando nutrientes desde la alimentación, pero también complementándola.
Nuestra asesora en odontología nos explica hoy en qué casos se utiliza la ortodoncia y en qué casos se utilizan las carillas dentales para diseñar una sonrisa. En este caso que estamos hablando de algo tan importante como es la estética dental, no hay una receta para decir en qué caso se utiliza un tratamiento con ortodoncia y en qué caso se va a realizar un diseño, una transformación de sonrisa con carillas, tanto sean de cerámica de laboratorio o en el momento con las carillas prefabricadas de cerámica. Se hace un estudio y sobre todo se tiene un diálogo, una conversación muy fluida con el paciente de cuáles son sus expectativas y sobre todo sus necesidades. Por supuesto que si viene un paciente joven con malposiciones, ese paciente va a tener que hacerse un tratamiento de ortodoncia porque más allá de la estética tiene que mejorar su función. Si viene un paciente de más edad que hace muchos años está sufriendo una malposición que lo limita personalmente en muchas actividades cotidianas, tanto sonreír como la parte sobre todo de lo que es la autoestima, bueno, ese paciente sí se puede, tras un estudio de la oclusión, un estudio dinámico y de fotografías, hacerse un diseño con carillas prefabricadas y en una sesión solucionar ese malestar que tiene con las malposiciones y lucir una hermosa sonrisa. Por eso siempre decimos que cada caso es único y lleva un estudio particular. Hay casos que van directamente a un tratamiento de ortodoncia y luego se pueden colocar sin desgaste dentario carillas, y hay casos que directamente van a la colocación de carillas para diseñar y tener esa sonrisa que el paciente siempre anheló. Farmeco 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeco.com.uy. Vasco D es una fórmula natural, una fórmula hecha con plantas medicinales autóctonas de esta región, que se ha comprobado que tiene muchos beneficios, básicamente para los pacientes con cáncer, mejora la calidad de vida del paciente, es compatible con los tratamientos convencionales, o sea, se puede hacer quimioterapia, radioterapia y agregar como un complemento el tratamiento con Vasco AD. Eso va a permitir que el paciente tenga una mejoría muy notoria en su calidad de vida. Es un producto que mejora el sistema inmunológico del paciente y además de ello también contribuye a la mejoría del apetito, por ejemplo. Entonces eso hace que el paciente se alimente mejor, que el paciente esté más fuerte, esté con un sistema inmunológico más protegido, más fortalecido. Es un producto de fácil consumo, viene en gotas, es un frasquito que se toma cierta cantidad de gotas por día y simplemente con eso van a tener la dosis diaria suficiente para tener todos los beneficios de este tratamiento. En estos 15 años que estamos trabajando con Vasco AD, tenemos muchísimas personas, muchos casos que lo han acompañado con la quimioterapia, lo han tomado previo al tratamiento con quimioterapia y lo han pasado mucho mejor, o sea, han sentido menos efectos secundarios de la propia quimioterapia. También es importante recalcar que el producto es complementario y no interfiere para nada en el tratamiento quimioterápico en sí, o sea, el tratamiento es compatible y va a ayudar a que el paciente esté mejor. Resumiendo, Vasco AD es un producto natural, no tiene contraindicaciones, se utiliza en forma complementaria en el tratamiento del cáncer, o sea, junto con quimioterapia, radioterapia, es completamente compatible, pero sí, siempre recomendamos que el paciente que vaya a comenzar con el tratamiento le diga a su médico tratante, así se trabaja en conjunto y el paciente va a estar tranquilo, que el médico está informado de lo que está haciendo y se podrá complementar sin ningún problema. Y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como siempre, los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.